Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa que tenemos ya 2 años de producir, de transmitir en el canal parlamentario para hablar de esos temas de salud que afectan, o esas enfermedades que afectan a la población nicaragüense y, sobre todo, prevenirlas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Gómez, quien es parte del equipo médico del Hospital Lenín Fonseca. Con él vamos a estar hablando de la enfermedad desmielinizante, que provoca la desmielinización. Bienvenido, doctor. Mucho Hola, gusto. Buenas es un, tardes. Es un término muy complejo, ¿verdad? Sí, sí. Una palabra todavía muy difícil de pronunciarla. Ajá, okay. Pero tiene que ver con la mielina, ¿verdad? Así es. Tiene que ver con la mielina, que es una estructura muy importante dentro del sistema nervioso central y periférico. Es decir, tendríamos que iniciar hablando de que todos sabemos que el sistema nervioso está formado por la neurona, ¿no? Uh-huh. Y la neurona tiene un cuerpo neuronal y tiene un axón, que es una prolongación de la célula, ¿no? Que es la que permite comunicarse una neurona con otra neurona y que uh-huh. así se dé la famosa transmisión sináptica. Están interconectadas. Exactamente. Entonces, las neuronas en estos axones, en estas prolongaciones, están cubiertos por esta estructura muy importante que se llama mielina, ¿de acuerdo? Mm. ¿Qué es lo que hace? Principalmente su función tiene que ver con la velocidad de la transmisión del impulso neuronal. Mm. Es decir, en el desarrollo del sistema nervioso del ser humano, el que apareciera esta estructura hizo que la transmisión neuronal sea muchísimo más rápida, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de milisegundos, es decir, es una estructura que le permite a las neuronas puedan comunicarse unas con otras de manera muy rápida, ¿no? Es como un canal, una vía. Es un recubrimiento, ¿verdad? Del axón, es un recubrimiento del axón que le permite que haya mayor velocidad en la transmisión de la información, pues, o de las órdenes que quieren ir de una neurona a otra. Correcto. ¿Tiene que ver mucho con la médula espinal, los sí, nervios ópticos? La mielina, ¿por qué tiene que ver? La mielina está en todo el sistema nervioso central. Uh-huh. Se termina de formar en la niñez, se termina de formar en la niñez, en este proceso del desarrollo de los niños, y bueno, ya cuando somos adultos tenemos que tener toda la estructura nerviosa cubierta por la mielina. Es importante que en la médula espinal y el nervio óptico tienen la característica que tienen grandes cantidades de mielina, porque son vías. Es decir, todo lo que tiene que ver con vías, pues, movimientos tiene grandes cantidades de mielina, por lo cual las enfermedades que afectan la mielina, pues de manera muy importante afectan estas dos áreas que mencionabas, el nervio óptico y la médula espinal. Precisamente usted me dice que la mielina se forma en la niñez. Uh-huh. ¿Qué edad estamos hablando exactamente? No, que ya nuestro cerebro tiene la mielina completa. Se empieza a formar cuando el niño todavía está dentro de la mamá. Sí, claro. Pero en los primeros meses y años es una etapa muy importante de la formación de la mielina. Bien. Nosotros decimos enfermedades de sustancia blanca, ¿verdad? Porque y enfermedades de sustancia gris. Es decir, cuando hay una enfermedad que afecta la mielina, se va a ver en esta parte del cerebro que le llamamos sustancia blanca. Entonces, un sinónimo de las enfermedades desmielinizantes, que es lo que vamos a hablar hoy, son enfermedades de sustancia blanca. Correcto. ¿No? Precisamente, ¿cuáles son esas principales enfermedades que se presentan a causa de la desmielinización? Sí, ahí es importante iniciar diciendo que entonces existirían dos grupos grandes de enfermedades de la mielina. Primero, las que tienen que ver con una formación incorrecta de la mielina, que son enfermedades que afectan principalmente a los niños. Esas son congénitas, ¿ya? Digamos, tiene que ver con sí, los genes. Generalmente hay un patrón hereditario, y entonces correcto. Nacemos con un problema en la formación de la mielina. Se forma mal la mielina, ¿no? Esas se llaman dismielinizantes. Y luego, las que se producen en una persona que tiene su mielina normal y que por algún motivo empieza a haber un daño en esa mielina. Esas son las enfermedades desmielinizantes. Mm, ¿De acuerdo?
Dis y des. Dis y des, exactamente. Dentro de las enfermedades desmielinizantes tenemos una enfermedad prototipo, le llamamos así, o sea, la más conocida, pero no es la única. Uh-huh. Eso es importante de saberlo, que es la esclerosis múltiple, ¿verdad? Es importante decir que la mielina no solo se puede dañar por enfermedades que tienen que ver con alteraciones inmunológicas, como es la esclerosis múltiple, sino que también puede haber daño secundario a tóxicos, ¿verdad? Que es daño secundario a cambios metabólicos, ¿verdad? Y daño secundario a infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, son las causas entonces de la mielinización. Sí, de pronto una de las cosas que sucede es que cuando se encuentra que el paciente tiene una lesión en la sustancia blanca, se infiere que siempre va a ser esclerosis múltiple o una enfermedad, llamémosle así, autoinmune, pero la verdad es que no. Dentro de ese abordaje hay que considerar tóxicos, hay que considerar infecciones y hay que considerar alteraciones metabólicas también. ¿Tóxico exactamente a qué nos referimos? ¿Una persona que está expuesta a sustancia por su trabajo? Por ejemplo, las intoxicaciones por monóxido de carbono que se pueden dar en algunos contextos ocupacionales. En el ambiente. Pueden dar lesiones desmielinizantes, por darte un ejemplo. O las drogas también pueden darte lesiones, te pueden dar lesiones desmielinizantes, ¿no? Pero volviendo, digamos, a la más conocida, que donde tenemos la esclerosis múltiple, sabemos que este tipo de enfermedades se da por un descontrol del sistema autoinmune. Normalmente, las células de defensa que tenemos en el cuerpo, los linfocitos sobre todo, no deberían de entrar al cerebro. Es decir, la barrera hematoencefálica no le permite la entrada dentro del cerebro. Entonces, por un descontrol, estas células logran pasar la barrera y crear inflamación donde no debería. Es decir, estas células están hechas, digamos, si yo en este momento tengo una lesión en mi piel, pues estas células rápidamente van a llegar a la piel y me van a producir inflamación aquí, ¿verdad? Para defenderme. Pero en el cerebro no debería de pasar eso. No deberían de entrar a estas células. Porque la barrera no se los permite, pero por un descontrol ellas logran entrar y empiezan a producir inflamación dentro del cerebro. ¿Precisamente por qué se da ese descontrol? ¿Qué hace que la no, pasen? No podemos establecer una causa. O sea, aquí se habla de un fenómeno multicausal, es decir, cierta predisposición hereditaria o genética, exposición a ambientes exteriores, sí, o sea, factores ambientales, incluso se ha planteado teorías que tienen que ver con la exposición a la luz solar, o exposición a tóxico, o fenómenos postinfecciosos, o sea, que te da una infección y eso deja una disregulación en el sistema autoinmune y después de eso la célula ya logra pasar dentro del cerebro. Entonces, se habla de que es multicausal este descontrol, pero no hasta el momento no podemos asegurar lo que se pueda deber a una sola causa. ¿Quiere decir que una infección o una enfermedad viral nos puede exponer a la desmielinización? Puede ser el disparador. Es decir, yo ya tenía cierta predisposición, pero después de un proceso infeccioso empieza el proceso de inflamación y de desmielinización. Es como que, por ejemplo, una persona que tiene rinitis, que está expuesta a este tipo de enfermedad, le puede causar a cierto tiempo, no, quizás pasó años hasta que le dio. Generalmente hablamos de cierto tipo de infecciones virales que generalmente pueden dejar este descontrol inmunológico. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, para que la población... infecciones por virus, por ejemplo, se menciona el virus de Epstein-Barr, el virus de CMV, algunos tipos de infecciones que dan sintomatología respiratoria. Y después de eso, sirve como un fenómeno disparador donde después la persona empieza a presentar el fenómeno autoinmune. ¿Sí? Y las células que no deberían de entrar al cerebro entran y empiezan a producir inflamación. Pues, tienen una predisposición, si les gusta ir hacia la sustancia blanca, y entonces empiezan a causar inflamación en la mielina, que es el recubrimiento, como decíamos, de los nervios, ¿no? Y de ahí, en dependencia de dónde se van dando esas lesiones inflamatorias, el paciente va a presentar las manifestaciones clínicas. Hablemos de esas manifestaciones, de esos síntomas que da el proceso de desmielinización. Ok. Hay ciertas manifestaciones neurológicas que siempre nos hacen pensar mucho en enfermedades desmielinizantes. Hay otras que no son tan típicas.
pero hablamos de cierta sintomatología, por ejemplo, mencionabas vos el nervio óptico. El nervio óptico tiene un recubrimiento importante de mielina, entonces cuando un paciente tiene neuritis óptica, siempre pensamos que hay que descartar que tenga una enfermedad desmielinizante. O cuando tiene una lesión medular que le llamamos mielitis, ¿sí? Una inflamación de la médula espinal que le llamamos mielitis, entonces también consideramos que se debe descartar una enfermedad desmielinizante. Pero no es la única. Por ejemplo, puede haber lesiones de lo que le llamamos la vía piramidal y el paciente tiene debilidad en la mitad del cuerpo. Pueden haber lesiones del sistema de coordinación y entonces el paciente tiene un problema que le llamamos ataxia, que hay problemas de coordinación. Pero a lo mejor el mensaje es un paciente que empieza a tener distintos episodios de alteraciones neurológicas diferentes. Es decir, ahorita hace un episodio de neuritis, se le trata o se recupera. Neuritis óptica. Y meses después hace un episodio de mielitis, ¿verdad? Igual se le trata y lo recupera, pero ya se van sumando cuadros clínicos que te hacen pensar que estás frente a una enfermedad desmielinizante, ¿no? Es un proceso largo, entonces, Paula. Se habla que estas son enfermedades, las enfermedades desmielinizantes son enfermedades neurológicas crónicas, ¿verdad? Inflamatorias, que generalmente no tienen un tratamiento curativo, sino que son enfermedades que lo que se va a tratar de hacer con el tratamiento es controlar los episodios de inflamación. Preciso, correcto. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad crónica, quizás la persona es grave. Pueden partir pensando que es grave. O sea, si me está dando repetidamente un episodio distinto que es producto de la desmielinización, ¿quiere decir que puedo morir o no? La manifestación clínica en base a la severidad es muy diversa. El paciente puede experimentar desde cuadros muy leves a tener lo que le llamamos una presentación catastrófica. Catastrófica, me solo la palabra ya lo digo. Sí, no se habla que generalmente esta enfermedad no mata, pues, porque recuerden que las enfermedades neurológicas generalmente discapacitan, no matan. Sí. ¿No? El paciente se termina complicando de otras cosas, pero a veces hay episodios de lesiones desmielinizantes tan severas que la inflamación es tan severa que deja secuelas y que el paciente con un solo episodio queda severamente discapacitado. ¿Discapacitado que no puede hacer qué, por ejemplo? Que queda dependiente de cuidado después del proceso de desmielinización. Y otras veces pueden ser episodios muy leves donde, por ejemplo, si hablamos de una neuritis óptica, tiene visión borrosa por unos días, pérdida de la visión de colores, se recupera espontáneamente y el episodio puede pasar casi por desapercibido. Ya, muy interesante. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema, como es enfermedades desmielinizantes. ¿Qué la provoca? ¿Qué provoca la desmielinización? Estamos con el doctor Pedro Gómez. Usted no le cambie de canal. Ya regresamos.
Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a los amigos y amigas televidentes que nos sintonizan en Facebook. Nosotros en esta red social aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube. En YouTube nosotros aparecemos en esta plataforma digital como Asamblea TVNIC. En YouTube usted podrá ver este, anteriores y posteriores programas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Gómez, quien es neurólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estamos conversando sobre qué son las enfermedades desmielinizantes, qué provoca la desmielinización. Hablábamos del diagnóstico también, doctor, ¿verdad? Sí, hablábamos del diagnóstico, de qué lo causa, y decíamos que la esclerosis múltiple es la enfermedad más conocida y probablemente la más común dentro de las enfermedades desmielinizantes, aunque no la única, hacíamos esa aclaración. Es decir, la esclerosis múltiple, ¿cuál es, digamos, un caso típico de esclerosis múltiple? Un caso típico es una mujer joven, porque este tipo de enfermedad son casi 9 mujeres por cada hombre que la padece. O sea, es una enfermedad que afecta muchísimo más al sexo femenino. Entonces, el caso típico sería una mujer joven, 30, 40 años, que empieza a presentar síntomas neurológicos que duran más de 24 horas y que muchas veces resuelven espontáneamente. Como te decía, pueden presentar síntomas de neuritis óptica con visión borrosa, dolor ocular, pérdida de la visión de colores, mejora, y meses después tienen un episodio donde hay debilidad con falta de fuerza en un miembro inferior o en un brazo. Dura ese episodio 3, 4, una semana y empieza a mejorar la fuerza espontáneamente. Y luego, meses después, hace otro un tercer episodio donde tiene torpeza de la mano izquierda, que no había sido la que se había alterado porque hay un problema de coordinación. ¿De acuerdo? Entonces, pero después empiezan a aparecer otros episodios en los cuales la paciente ya no se recupera como las primeras veces. Y entonces ahí es donde busca atención y nos llega ya una paciente que cuando le enviamos un estudio de imagen que se llama resonancia magnética, ya encontramos múltiples lesiones, es decir, lesiones que explican todos los episodios clínicos que esa paciente ha estado teniendo. Hablemos de esos episodios, doctor. ¿En qué lapso de tiempo se puede presentar esos diferentes episodios que conlleven a decir que hay afectaciones? Sí, esos episodios dentro de las enfermedades desmielinizantes se llaman brotes. Le llamamos brotes, es decir, un brote se define como un episodio que dura más de 24 horas, es decir, un síntoma neurológico que dura más de 24 horas y que, como este proceso, hay un proceso de inflamación, luego cede solito muchas veces y luego hay cierta recuperación, ¿verdad? Entonces, más de 24 horas ya debería de alertar que eso es probable un brote de enfermedad de esclerosis múltiple y bueno, se debería de buscar atención médica. Dentro de los más comunes tenemos, te digo, los problemas visuales, hemos hablado de pérdida de la agudeza visual, pero también las pacientes generalmente empiezan a tener visión doble, algo que se llama diplopia, porque hay parálisis de los nervios craneales que mueven los ojos porque hay proceso de inflamación dentro del tallo encefálico, problemas de coordinación, debilidad y alteraciones por lesiones de médula espinal que generalmente se van a manifestar con pérdida sensitiva, pérdida de fuerza y alteración del control de los esfínteres. Oye, doctor, como usted me dice que esta es una enfermedad que afecta más a mujeres, he conocido de casos de niños que pierden la visión, una niña que perdió la visión, precisamente el doctor le dijo por la desmielinización, que fue a causa de una enfermedad viral, algo así. Es decir, se puede presentar, manifestar en niños, ¿por qué? Así es, dentro de los niños generalmente se ve más claro ese fenómeno post-infeccioso. A causa de una infección. Exactamente, el sistema inmune, pensando que sigue atacando a la infección viral, se equivoca. Y empieza a atacar
a la mielina. A la mielina. En los niños es más común ver y establecer ese fenómeno postinfeccioso. En el adulto no tanto. En el adulto, pues el paciente empieza a tener los episodios clínicos y es importante que aquí, además de una buena revisión y exploración neurológica, una buena historia clínica, para dejar bien detallado todos esos posibles episodios que el paciente ha tenido que pudieran ser brotes, después el siguiente paso es hacer un estudio de imagen que se llama resonancia magnética. Las lesiones se van a ver como unas placas, ¿no? Unas placas que se van viendo en la sustancia blanca, que son las lesiones inflamatorias, ¿no? Obviamente sabemos que entre más placas tiene la paciente, peor va a ser el pronóstico, porque estamos frente a una enfermedad altamente activa, pues. Y lo que le va a provocar, lo que dijo usted, es una incapacidad. Exacto. Discapacidad. La paciente va, le llamamos nosotros progresando. ¿Qué significa progresar en enfermedades mielinizantes? Significa que va acumulando discapacidad. Entonces, una paciente que al inicio uno pudiera no notar esa discapacidad. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la discapacidad se empieza a notar con que la paciente, aunque no tiene ninguna limitación para su trabajo en su casa, ya no puede hacer actividades que antes hacía. Entonces te dice, mire doctor, yo iba al gimnasio 5 veces a la semana y ya no puedo ir. ¿Por qué lo manifiesta? No tiene ninguna limitación en su casa, sí, ni nada, pero ya no puede mantener esa actividad física. Entonces sabemos que esa paciente está progresando y que a lo mejor en unos años la enfermedad la va a discapacitar más severamente, ¿no? Entonces, una vez que se diagnostica, la enfermedad debe cumplir ciertos criterios, tanto clínico como imagenológico, es decir, por las características de la imagen, y entonces se hace el diagnóstico. A veces hay que hacer algunos estudios complementarios, y una vez que se hace el diagnóstico, la primera parte del tratamiento es dar medicamentos antiinflamatorios a alta dosis, y aquí ocupamos los esteroides, pero bajo vigilancia médica, ¿verdad? Porque se tienen que dar en altas dosis, y luego el paciente tiene que ir a un tratamiento, muchas veces llamémosle inmunosupresor, ¿no? Para regular este descontrol dentro del sistema inmunológico. Ya con esa desmielinización, doctor, ¿no se puede recuperar la mielina? A pesar con de que, alimentos, con algún ejercicio, con... A pesar de que hasta el día de hoy hay muchos estudios científicos tratando de investigar opciones farmacológicas que pudieran producir remielinización, no tenemos ninguna, hasta el día de hoy no hay tratamiento que produzca remielinización. Ahí lo importante es tratar la enfermedad de manera temprana, porque si uno trata la enfermedad de manera temprana, el paciente tiene menos lesiones, tiene lesiones más pequeñas, y entre menos cronifican esas lesiones, tiene mayor posibilidad de recuperación. Precisamente ante un episodio que pueda presentar esta persona, obviamente la persona tiene que ir inmediatamente donde el neurólogo, ¿verdad? Que es el especialista, o sí, también varias especialidades. Sí, es decir, aquí lo importante es el seguimiento, el sospecharla. Es decir, tiene que poner mucho de su parte el médico, entonces, que está viendo. Claro, es decir, ¿por qué? Porque si el paciente tiene un episodio donde pierde la fuerza en sus dos piernas y pasa una semana en la cual se está orinando sin sentir, y luego llega el médico y le dice, pero ya voy mejor. Entonces el médico no debe decir, bueno, ya está mejor. Debe decir, ojo, cuidado, tuvo un episodio de mielitis, de inflamación medular, que pudiera ser otra cosa. Es mejor checar. Igual sucede con la neuritis, igual sucede con los problemas de coordinación. Y tiene que ser muy sincero también el paciente, porque si le miente a usted como médico para no quedarse internado o no estar en ese proceso de estar yendo todo diario o quedarse en el hospital, pues hay muchos pacientes que son así. Y es importante hacer una historia clínica detallada, porque cuando te llega un paciente con que vos crees que es su primer episodio clínico, el paciente ya ha tenido previos. Y si no nos ponemos a interrogar, no, pues no podemos detectar que no es la primera vez que tiene un sintomatología neurológica. En el caso de los niños me llamó mucho la atención, doctor, porque generalmente los niños están expuestos mucho a las infecciones y la desmielinización puede ser producto o causa de esto, de alguna infección. ¿Pero qué tan frecuente es en los niños esto? En realidad,
si hablamos de frecuencia, la frecuencia es baja. Es decir, para la cantidad de niños que tienen un proceso infeccioso respiratorio, es decir, los niños generalmente tienen varios procesos infecciosos en un año, pues. Realmente es una complicación poco común, pero sí puede ser una complicación grave, ¿verdad? Sí puede ser una complicación grave. Entonces, en los niños es una complicación que también hay que vigilar post vacunas. Ahí tienen que dar cierta consejería, ¿verdad? Es muy, muy, muy raro, pero son de esas cosas que hay que vigilar. Entonces, estamos hablando que los niños o los padres de familia tienen que se les cumpla el esquema de vacunas. Las vacunas se tienen que cumplir, aclaro. Okay, sí, no es que esté diciendo en contra de la vacuna. Sí, pues sí, que se, sí, que se son de las cosas de que se tienen que vigilar. Correcto. De acuerdo, después de que se cumplen los esquemas de vacunas. Ok. De acuerdo. Le agradecemos, doctor Pedro Gómez, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento a la vasta audiencia sobre qué son las enfermedades desmineralizantes. Yo creo que muy poco tiempo para hablar de claro, esto, pero es un tema muy amplio. Quizás lo abordemos en otro programa y lo invitemos también para claro. que despejemos muchas dudas, porque hay tantos casos, ¿verdad?, que son distintos. Cada persona, como dice el dicho, es un mundo. Así es. Y cada enfermedad se manifiesta leve, grave o de distintas maneras. Okay. Pero le agradecemos, doctor Gómez. Muchas gracias a ustedes y nos despedimos de la audiencia. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, de 3 a 3 y media, tenemos una cita para conversar sobre temas de salud. Le invito a que siga en la excelente programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.